No, porque son dos personajes. Entonces cada personaje está con su pareja. Dos parejas. Claro, hago de Carla y hago de mi mamá en el pasado. Entonces, en el pasado tengo a mi papá, que es el chino, y yo soy mi mamá en el pasado y acá soy Carla. No, que ahora el personaje de Cásula, que es el que hacía con el chino, ya se extendió más, entonces tenemos una dinámica con el chino buenísima. Y por el lado del presente, otra vez vuelvo con Carla, que la temporada pasada no estuve porque estaba de viaje. Y nada, contenta. No, con Carlos sí, nos llevamos súper bien, siempre nos hemos llevado bien y siempre nos llevaremos bien. Se comenta que de pronto te van a tener en consideración también para la segunda temporada de MasterChef, ¿lo analizarías? Sí, hemos estado hablando, igual dentro de un mes ya se sabe bien las fechas y todo eso. ¿Te van a dar de pronto licencia para estar en ambos proyectos? Bueno, no sé qué pase conmigo, hasta febrero grabamos, finales de febrero grabamos esta temporada, entonces no sé qué pueda pasar. Hay chance de pronto. En todo caso, ¿tú feliz con cada proyecto que inicia? Obvio que sí, aparte ahora me dedico a mis locales, entonces súper chévere. ¿Cómo te va en tu vida empresarial? Muy bien, aprendiendo, la verdad, sacrificado, pero aprendiendo. Vemos que irradias felicidad en cada proyecto que realizas y eso es aparte de lo que estás viviendo porque estás en paz contigo, ¿verdad? Amo lo que hago desde los 17 años, estoy agradecida en la vida por el trabajo, por el cariño de la gente, por las oportunidades, por la gente maravillosa con la que trabajo y la que conozco, entonces obviamente feliz. Y también queremos felicitarte porque en redes sociales observamos imágenes que se comentan con Carlitos y el respeto y la madurez prevalece. Eso es algo digno de resaltar. Yo sé que te meten en mi vida.